Ejecutivo en alerta. Planes conspirativos continúan. Se mantiene congelado. Oposición cuestiona que diálogo no dé resultados. Plan detectado. Descubren hacker colombiano que espiaba a PDVSA. Homicida sigue libre. Se cumplen 8 semanas del asesinato de Adriana Urquiola. Negociación por la paz. Continúa el entendimiento entre gobierno y guerrilla. En la capital del mundo, 2 estrellas latinas se encuentran y brillan. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola amigos, muy buenos días. Son las 6:37 de la mañana y a partir de este momento comenzamos nuestro recorrido informativo de este lunes desde el estado Zulia con información referente al servicio de Metrobús en la ciudad de Maracaibo. El pase a esta hora es para Gustavo Enrique Velasco, quien nos trae mayores detalles. Buenos días, Gustavo Enrique. Gracias, buenos días. Acá estamos en una de las paradas del metro de Maracaibo, en el sector Altos de La Banega, con información importante para los usuarios de las nuevas unidades del Metrobús. 25 unidades del servicio de transporte superficial de las nuevas rutas de Metrobús de Maracaibo comenzarán la fase de comercialización de las tarifas, es decir, comenzaron ya a cobrar a los usuarios. Las unidades de Metrobús que cubren la ruta Altos de La Banega, kilómetro 4, y la ruta que sale del terminal de pasajeros de San Francisco hasta el kilómetro 4 cobrarán 7 bolívares y 2 bolívares adicionales o como pasaje preferencial para los estudiantes. Los boletos del Metrobús se tendrán que comprar en las estaciones de la línea 1 del metro de Maracaibo y también en las paradas más concurridas en la circunvalación número 2 acá en la capital zuliana. Muchísimas gracias, Gustavo Enrique. Y nos vamos al estado Lara, donde Lirio Pérez nos cuenta sobre los trabajos de sustitución de tuberías que se realizaron en esa entidad para mejorar la distribución de agua potable. Buenos días, Lirio. Buenos días. En Lara fue restablecida la distribución de agua potable en los municipios Iribarra Jiménez y Morán. Hidrolara culminó la sustitución de tubería en la aducción principal, eliminando la pérdida de 300 litros de agua por segundo. También hizo mantenimiento a la planta de tratamiento del Tocuyo y reparó filtraciones para mejorar el servicio. Gracias a las lluvias mejoró el nivel del embalse Dos Cerritos, por lo que también se levantó el racionamiento. Muchísimas gracias, Lirio, y nos vamos a esta hora al estado de Aragua, donde Zulimar Dudamel nos cuenta sobre jornadas de asistencia que se desarrollan en el municipio Lamas. Feliz lunes para todos. En el municipio Lamas, unas 1000 familias se vieron beneficiadas con una mega jornada de asistencia que realizó el alcalde Eric Ramírez, donde colocaron a la venta 12 toneladas de productos de la cesta básica a precios subsidiados. El alcalde Ramírez destacó que semanalmente están realizando este tipo de actividades con la finalidad de garantizar el derecho a la alimentación a quienes habitan en este municipio. Es la información que les brindamos a esta hora desde el estado Aragua. Muchísimas gracias, Zulimar. Y regresamos al estado Zulia, esta vez con nuestra compañera Fabiola Yaquinto. Ella nos cuenta que en esta entidad se están llevando a cabo diversas jornadas de Mercal para beneficio de la población. Así es, buenos días. En el estado Zulia, la red Mercal ha realizado en las últimas semanas 208 jornadas en diferentes zonas de Maracaibo y otros municipios del estado Zulia, en las que han logrado expender más de 1.233 toneladas de rubros de la cesta básica con descuentos desde 60 hasta 80%. Hasta ahora, más de 35.000 personas se han beneficiado con estas jornadas que buscan mejorar la calidad de vida del pueblo. Muchísimas gracias, Fabiola. Y nos vamos al estado Anzoátegui, donde nuestra compañera María Gabriela Rondón nos dice que en Barcelona fue construida una pista de patinaje urbano que podrá ser utilizada por más de 120 personas. Buenos días. Buenos días a ustedes, un feliz inicio de semana en el estado Anzoátegui, que amanecemos desde la ciudad de Barcelona, donde fue construido un parque para el patinaje urbano con un monto de inversión de más de 2.8 millones de bolívares. En este espacio podrán hacer vida más de 120 personas y cuenta con 15 rampas de patinaje. Se espera que espacios como estos sean construidos en otros puntos de esta ciudad. Muchísimas gracias, María Gabriela, y es tiempo de conocer cómo amanece Guárico, Yaracuy, Sucre y Trujillo. El primer contacto es con Eliezer Hernández, quien nos cuenta sobre el reclamo que hacen trabajadores del campo en la entidad. Buenos días. Hola, buenos días. Feliz inicio de semana. Lo hacemos desde Valle de la Pascua, municipio Leonardo Infante del estado Guárico. Acá se ha realizado una reunión entre los trabajadores del campo y también el Ejecutivo Regional y Nacional. Los trabajadores expusieron por su parte que es necesario cuanto antes la rehabilitación de la vialidad agrícola, así como también los lubricantes y algunos otros temas para producir mayor cantidad de leche, ganado, sorgo, arroz y otros cereales acá en la entidad guariqueña.
Por su parte, las autoridades aseguraron que se encuentran trabajando para atender cada una de estas peticiones y así lograr en conjunto mayor producción de alimentos para el pueblo venezolano. Hola, buenos días. En el sector Bellavista de Nirgua, los habitantes hacen un llamado a las autoridades municipales para que se aboquen a la solución del problema que tienen con la canalización de la quebrada que está en esta comunidad y la construcción de un nuevo puente para poder transitar libremente a este sector. Manifiestan que en varias ocasiones se han dirigido a las autoridades, pero no han obtenido respuesta. Ya se acercan las lluvias y temen que pueda ocurrir una inundación en este sector. Reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión de Yeravisión. Buenos días, hoy el equipo reporteril de su noticiero Venevisión en el estado Sucre amanece desde el Colegio Santo Ángel de la ciudad de Cumaná, donde amigos de lo ajeno varon e hicieron destrozos. Se llevaron computadoras, impresoras, aire acondicionados, televisores y dinero en efectivo. La institución cuenta con más de 50 años de fundada. Con esta acción se ven afectados más de 600 estudiantes. Hola, buenos días. Desde hace días, según la Trujillo, las autoridades han iniciado una campaña para exigir el uso del carnet de estudiantes, profesores y personal, disponiendo de vigilancia tanto para quienes ingresen y salgan caminando a las instalaciones como para aquellos que accedan en auto. El vicerrector de esta casa de estudios, doctor Eric Brown, señaló que inicialmente no se sancionará a quienes no cumplan la norma mientras se adecúa la comunidad estudiantil al sistema, pero que debe ser una conducta que adopten los ulandinos para mantener la seguridad en esta universidad. Bueno, amigos, y finalizamos nuestra ronda informativa para conocer cómo amanece Venezuela con la información que se genera en los estados Bolívar y Delta Macuro. Y el pase es para Jessica Brizuela. Buenos días. Muy buenos días, amanecemos en el estado Bolívar con las actividades que iniciaron este lunes en el marco de la celebración de los 250 años de Ciudad Bolívar, a celebrarse este jueves 22 de mayo. La gobernación de la entidad tendrá una amplia programación cultural y promocional en los 11 municipios. Para hoy estarán inaugurando a partir de las 10 de la mañana el Salón Maestro Abreu en el Centro Cultural Bolívar, donde será la sede de la Orquesta Sinfónica Juvenil del estado Bolívar. Buenos días, amanecemos en Isla de Cocuina, municipio de Tucupita, específicamente en la Casa de Cultivo, obra emblemática del gobierno nacional en esta región. Aquí se cultivarán productos agrícolas que autoabastecerán de vegetales, legumbres y otros rubros alimentarios a más de 100 comunidades. Además, generará empleo directo e indirecto, pero la construcción está paralizada desde hace más de 4 años. Los voceros del Consejo Comunal les hacen un llamado a los entes gubernamentales para que lo culminen. Para el noticiero Venevisión, Ángel Marcán, Tucupita TV. Bueno, amigos, ya pudimos conocer cómo amanece Venezuela. Ahora vamos a revisar las informaciones más importantes a esta hora. Tenemos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que existe un plan para desestabilizar a Venezuela con violencia en el mes de junio y expresó que no han renunciado los golpistas a sus intenciones de crear insurrección dentro del país. El jefe de Estado indicó que miembros de la oposición venezolana y de inteligencia del gobierno confirmaron que recientemente se habría llevado a cabo una reunión para planear un golpe de Estado para junio de este año. Ellos han dicho que junio es el mes del colapso, que en junio el pueblo se va a alzar contra el gobierno, que en junio es el mes para el golpe de Estado. No va a haber mano blanda, ni impunidad para golpistas. No va a haber impunidad para los golpistas, para los violentos, para los guarimberos, tengan el apellido que tengan. Este domingo, a través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado informó que hoy lunes estará evaluando los avances del Ejecutivo Nacional en el ámbito económico y revisará mecanismos para el impulso del Plan Patria Segura en una reunión con alcaldes y gobernadores. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, señaló que sigue suspendido el diálogo entre la oposición y el gobierno. Esto tras sostener una reunión con los cancilleres de la UNASUR y el nuncio apostólico, en la que expusieron las razones por las cuales decidieron congelar las conversaciones. Porque el diálogo que queremos no está dando los resultados que debe dar, que se cumpla efectivamente la Constitución en cada uno de los aspectos que hemos planteado. No hemos pedido nada extraordinario, por lo tanto esa aseveración del señor Maduro de que está pidiendo imposibles la oposición, nada estamos pidiendo fuera de la Constitución. Aveledo informó que entregaron a los cancilleres de Colombia, Brasil y Ecuador
un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Asimismo, consignaron un documento con las exigencias necesarias para retomar el diálogo. Precisó que han solicitado al gobierno que escuche a los estudiantes para que pueda restablecerse una ruta de diálogo. Ellos ahora hablarán con el gobierno, le explicarán nuestros puntos de vista. Vamos a ver cuál es la respuesta que el gobierno da y cuál es la actitud que el gobierno tiene. Yo creo que el diálogo es necesario. Nosotros creemos que es necesario, pero para que sea, es necesario, ¿por qué? Por la situación que el país vive. Al encuentro también asistieron el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, el presidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo, Omar Barbosa, el diputado Andrés Velázquez, el secretario general nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, y el presidente de COPEI, Roberto Enríquez. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, denunció un plan de espionaje contra PDVSA a través de un hacker colombiano vinculado al expresidente Álvaro Uribe, quien fue el encargado de escuchar todas las comunicaciones telefónicas de los directivos y trabajadores de la estatal petrolera. Durante una entrevista en el canal Telesur, Rodríguez Torres señaló que el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez mantiene vinculaciones con los grupos paramilitares que intentan llenar de violencia a Venezuela con el fin de desestabilizar al país. Vinculación Carlos Escobar, Álvaro Uribe y Frank Telo, que es un narcotraficante que fue deportado de Venezuela en el año 2010. O sea, hay una sociedad estrecha, narcotráfico Álvaro Uribe, para hacer daño a Venezuela. Eso fue detectado aquí en el año 2010. Relaciona al ciudadano Carlos Escobar con presuntas escuchas telefónicas que pudieran estar aconteciendo mediante el despliegue de 3.000 teléfonos celulares BlackBerry a nivel nacional y que estarían colocados en organismos y entes estatales, entre ellos PDVSA. Aseguró que Escobar ha sido investigado por los organismos de inteligencia venezolanos, pero está protegido por organismos colombianos. El diputado Edgar Zambrano avaló los alcances de los acuerdos en la última reunión de la Internacional Socialista para América Latina y del Caribe, dentro de los que se señala la necesidad de retomar el papel fundamental de los partidos políticos para avanzar en el crecimiento, la igualdad y el progreso de todos los ciudadanos. Zambrano coincidió con la Internacional Socialista, que sugiere la necesidad de repensar el rol de los partidos políticos como articuladores de la voluntad popular ante el surgimiento de nuevos actores sociales y el redimensionamiento de la sociedad civil. Destacó la presencia en el país de una comisión de cancilleres de la UNASUR con el objeto de lograr conocer los consensos necesarios para que pueda darse la continuidad del diálogo nacional con resultados concretos para los venezolanos. El jefe del órgano superior para la economía, Ever García Plaza, informó que el concesionario La Venezolana, compañía anónima, será ocupado por el gobierno nacional y se le abrirá un procedimiento judicial por presuntamente incurrir en el delito de estafa. Durante el proceso de fiscalización se detectó que los carros ofrecidos a 5.900 personas que ya habían pagado el inicial del 30% no tenían autorización ni crédito para ser comprados en China. En Venezuela no están, ni siquiera está amarrado la negociación ni la posibilidad todavía de que ellos obtengan un crédito supuestamente en China para traer los vehículos. Imagínense ustedes lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué recibe el cliente cuando deposita un 30% que se supone es una opción a compra? Bueno, se supone que recibe un documento notariado, no, recibe prácticamente un recibo. O sea, que lo que da a entender que el 30% se convierte en la compra de un cupo. El ministro informó que los carros que tenían en exhibición habían entrado a Venezuela con permisos turísticos y que la empresa tenía fachada de empresa ilegal y usaba la figura del gobierno para mercadearse. Bueno, amigos, recuerden nuestras direcciones en las redes sociales, noticierovenevision.net, también en Twitter, @tráficobb y @noticierobb. Y a propósito de @tráficobb, tenemos información que nos llega, que nos dice que se restableció el paso en la avenida, en la Prados del Este, en la autopista Prados del Este, eso ahorita ya a las 6:47 de la mañana. También nos están diciendo que en Monagas hubo un accidente en el elevado William Lara y otro en La Bonanza. Por otro lado, nos hablan de cola en Cumbres de Curumo sentido a Santa Mónica. Y nos dicen también que en la regional del centro hay un accidente a la altura de Paracotos vía Caracas. También nos están reportando que está colapsada la redoma de terrazas de Club Hípico por cierre del distribuidor Santa Fe, cola en Prados del Este un poco después del túnel, comienza una buena circulación a esta hora. También hay un vehículo accidentado en el vao de la Valle Coche a nivel de la pasarela, así que tomar las previsiones. Bueno, hacemos una pausa y en breve regresamos.
6:55. La jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, aseguró que durante los 5 años de su gestión se ha logrado la recuperación de espacios dentro de Caracas para el disfrute de los ciudadanos. Cualquier día, 10, 11 de la noche, y eso está lleno de gente caminando, gente tocando cuatro. Hay un cantor que yo le llamo el serenatero que se pone al pie de mi ventana cantando canciones con su guitarra. Tenemos el restaurante, el solar del teatro principal abajo, un restaurante abierto hasta las 11 de la noche. Vamos próximamente a abrir el restaurante del Teatro Bolívar. Faría se refirió a los trabajadores que se vienen realizando, a los trabajos que se vienen realizando para el saneamiento del río Guaire. Explicó que los 18.000 litros de agua por segundo que llegan a este canal deben entrar en los colectores marginales que se encuentran al lado del río para lograr que este canal solo conduzca las aguas de lluvia. Desde el barrio, desde arriba, colectando cada casa que no entre a la quebrada, el agua servida de cada casa, que entre a un colector marginal del barrio y llegue al Guaire, no al río, sino a los colectores marginales. Cada vez que nosotros hacemos un colector en el barrio, cada vez que el Ministerio del Ambiente construye un lateral o un colector secundario, cada vez que se hace una obra estamos saneando el Guaire. Destacó el Festival Internacional de Cine, que se desarrollará entre el 11 y 21 de septiembre de este año, con la participación de los países de la CELAC y Puerto Rico como país invitado. Indicó que más de 10 salas de cine recuperadas en el Distrito Capital estarán dispuestas para el disfrute de todos los venezolanos. El Coordinador Nacional de Primero Justicia, Julio Borges, hizo un llamado al Ejecutivo Nacional a implementar políticas económicas para combatir la inflación, escasez y desabastecimiento que a su juicio vive el país. Borges señaló que el modelo económico que ha implementado el Gobierno Nacional no ha dado resultados y ha generado más pobreza. Considera que el gobierno lleva adelante una guerra permanente contra la iniciativa privada. Destacó que la única solución es un cambio radical en el modelo económico para lograr una recuperación en la producción nacional que evitará que los precios sigan subiendo todos los días. Bueno, amigos, hacemos una nueva pausa. Al regreso tenemos mucho más para ustedes. Quédense con nosotros. El vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, informó que el Gobierno Nacional incrementará la producción de maíz este año a 2.7 millones de toneladas como parte de la segunda fase de la ofensiva económica. Durante una inspección a la planta de industria venezolana maicera Pronuritricos en el estado portuguesa, Arriaza expresó que se realizará un plan de actualización integral para aumentar la efectividad de esta empresa. 185 mil kilos en un día, 185 toneladas, el promedio es 160, de manera que venimos aumentando la producción. Aquí se distribuyen para las redes públicas, para Mercal, para Pedeval y bueno, para Bicentenario también. Estamos en revolución económica. Vamos a liquidar el sistema capitalista petrolero rentista que se nos impuso y vamos a crear el socialismo productivo. Destacó que el Gobierno Nacional tiene todas las etapas de la cadena productiva, desde la siembra de semillas hasta la producción y el control de la misma. Instó a perfeccionar los procesos de producción. El presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, Antonio Ecarri, considera que se debe construir el país con la unión de todos los sectores de la sociedad y expresó que el modelo para salir adelante no es económico sino educativo. Durante el evento con motivo de los 108 años del natalicio del escritor pensador venezolano Arturo Uslar Pietri, Ecarri aseguró que este acto es el primer ladrillo para concretar un proyecto único para el desarrollo de Venezuela. Manifestó que esta fundación es un laboratorio de innovación educativa para ser el punto de encuentro de otras instituciones que trabajan con el fin mismo de levantar al país a través del esfuerzo, de la diversificación de la economía y la necesidad apremiante de la educación. Y más allá de nuestras fronteras, les comentamos que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que el acuerdo sobre drogas ilícitas alcanzado en las negociaciones de paz con la FARC en Cuba abre grandes oportunidades no solo para el país, sino para el mundo. Santos anunció que la FARC se comprometieron con el gobierno colombiano a romper cualquier vínculo con el narcotráfico cuando haya un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto en el país, así como a contribuir a la solución definitiva del problema de las drogas ilícitas en Colombia. El acuerdo
supone el tercer consenso logrado tras los alcanzados respecto al problema agrario y la participación política de guerrilleros desde que se iniciaron los diálogos de paz en noviembre de 2012. El acuerdo fue aplaudido por distintos líderes de la región, así como el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, quien lo calificó como un paso mayor a la paz. Bueno amigos, y con motivo del Día de Internet en Venezuela, la Fundación Manos Amigas por la Niñez realizó un ciclo foro sobre el tema del ciberacoso. Nuestra compañera Elianta Quintero participó como ponente y expuso los objetivos de nuestra sección de acoso escolar. Explicó cómo la utilización de esta importante ventana podemos crear conciencia sobre el grave problema que hay en las aulas y que ahora trasciende por el mal uso de la tecnología. Problemática que está presente en nuestros centros educativos. Vemos constantemente que nuestros chamos están utilizando las redes y las herramientas digitales en su forma de interacción y socialización permanente y estamos olvidando un poco el tema de prevención, las situaciones en las que estamos generando los inmersos y de alguna manera esto está incidiendo a que las situaciones de acoso que anteriormente o que en los centros educativos se daban, los chamos generaban situaciones de violencia, peleas y encuentros violentos, ahora se están grabando o desde hace un tiempo se están grabando a través de celulares y están colgados en sitios como YouTube o cualquier otra red social y estamos generando pues allí un incremento de situaciones de violencia. Y el Estado Cojedes recibió en su territorio a los rostros de la información responsable, justa y balanceada de Venezuela. Continúan los premios para Noticiero Venevisión y sus periodistas al ser destacados con la Estrella de Venezuela 2014. Galardón único en su género que reconoce el esfuerzo, la trayectoria y la popularidad de sus espacios informativos. Noticiero Venevisión en sus tres emisiones fue reconocido como el mejor noticiero del año, mientras que nuestra gerente de información, Sol Vargas, lo recibió en el renglón de Mejor Ejecutiva de Prensa en Televisión, seguida por esta servidora, Endrina Yepes, como Mejor Narradora de Noticias en Televisión y por José Manuel Dopazo como Mejor Narrador de Noticias en Televisión, siendo premiado igualmente Gregory Brusual como Mejor Corresponsal en el Estado Cojedes. En el acto de premiación que tuvo lugar en la Sala Mil Colores de Tinaquillo, Estado Cojedes, fue a beneficio de la Fundación Artistas de la Tercera Edad. Bueno, un orgullo, una lástima no haber podido ir para allá este fin de semana, pero desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a la señora María Laya y esas iniciativas que siempre buscan aplaudir y respaldar el esfuerzo que uno hace con su trabajo. De verdad, gracias. Enhorabuena para todos nuestros compañeros. Una pausa. Y en breve, negligencia mató a centenares de vidas. Responsables de explosión en mina de cara ante la justicia. Noticiero Venevisión se incorpora a la Alianza Informativa Latinoamericana como miembro exclusivo por Venezuela, gracias a su objetividad y balance informativo. República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Aruba. Además, somos el único medio privado venezolano en toda Latinoamérica que se suma a la Agencia Marroquí de Noticias, colocando a disposición de nuestra audiencia las noticias más importantes a nivel mundial. Democracia 2014, muy pronto por Venevisión. Siete de la mañana, 13 minutos en Guárico, fue encontrado el cuerpo de la estudiante de medicina Yaremi Silva Linares, quien presentó dos impactos de bala. La joven estaba desaparecida desde el pasado miércoles 14 de mayo. Fuentes ligadas a la investigación indicaron que la data de muerte al momento de localizarse el cuerpo era de 48 horas. La joven presentó un impacto de bala en la frente y otro en el lado derecho de la cara. Las autoridades presumen que fue asesinada en otro sitio y su cadáver fue dejado en la vía que conduce al sector El Castrero, frente a la Universidad Simón Rodríguez. Los habitantes de este sector fueron quienes hallaron el cuerpo y notificaron a Poliguárico a través del 171. Al menos 33 cuerpos sin vida fueron ingresados en la morgue de Bellomonte durante el fin de semana, según cifras extraoficiales. Un joven de 18 años de edad fue asesinado en Antímano.
John Kaber González Velázquez falleció tras recibir 7 impactos de bala en la calle principal del barrio Santa Ana, en la parroquia de Antímano. Se conoció que 3 sujetos a bordo de una moto le dispararon sin mediar palabras. La víctima murió en el sitio tras recibir los tiros en la cabeza y en el pecho. En otro hecho, Carlos Carballo Rangel, de 26 años, fue ultimado en la vía principal de la urbanización Aragüita, en Ocumare del Tuy. Agentes del Eje contra Homicidios del CICPC investigan el caso. En Carabobo fue asesinado de un disparo en la cara un funcionario de la Policía Estatal. Luis Eduardo López Morillo, de 33 años, era funcionario de Policarabobo. Su cuerpo fue hallado sin vida en la avenida Aranzazu de la parroquia Miguel Peña. Las autoridades desconocen las causas del hecho. En otro suceso, Carlos Enrique Piñera Herrera, de 21 años, fue asesinado luego de recibir varios impactos de bala en el municipio Guacara. Vecinos señalan que Piñero caminaba por la calle Yaracuy de la urbanización Naranjillo cuando fue atacado por un desconocido. En el estado Zulia, un hombre de 37 años fue asesinado a puñaladas al intentar evitar un robo de su vehículo. La víctima fue identificada como Yerwin Itriago Ramírez, quien era vigilante informal y cuidaba los vehículos frente a un establecimiento comercial. El hecho ocurrió cuando varios sujetos llegaron y quisieron hurtar un carro. Itriago se acercó e intentó detenerlos, por lo que le propinaron varias puñaladas en el abdomen y posteriormente huyeron del lugar. Fue trasladado al Hospital Universitario de Maracaibo, donde falleció. El hecho ocurrió vía los bucares de la parroquia San Francisco Eugenio Bustamante, al oeste de Maracaibo. El canciller de la República, Elías Agua, presentará denuncias ante la UNASUR, la ONU, la OEA y la CELAC sobre declaraciones injerencistas en los asuntos internos de Venezuela por parte de voceros del gobierno de Estados Unidos. La unión latinoamericana y caribeña está fortalecida, especialmente en este intento de derrocar al gobierno del presidente Maduro. Hemos visto la fortaleza, la solidaridad de toda la región latinoamericana y caribeña, tanto de la Alianza Bolivariana de Nuestra América como de UNASUR, como en el marco de la propia OEA, cómo estos organismos lograron crear un bloque para derrotar las pretensiones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos. Estas declaraciones se las ofreció el canciller en el tercer Congreso de las Naciones y de las Unidades de Batalla, Hugo Chávez. Se cumplen hoy 8 semanas del asesinato de nuestra compañera de labores, Adriana Urquiola, quien recibió un disparo el pasado 23 de marzo cuando se bajaba de un autobús en el sector Los Nuevos Teques. Autoridades señalaron que un equipo de búsqueda está tras la pista del presunto autor material del crimen, Johnny Bolívar. El ministro Miguel Rodríguez Torres señaló hace 3 semanas que, de haber abandonado el país, Bolívar estaría expuesto a que la alerta de Interpol se active y que pueda ser capturado en cualquier parte del mundo. Al momento de ser asesinada, Adriana Urquiola tenía 7 meses de embarazo. Adriana era nuestra intérprete de señas de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión desde el año 2008. Para el secretario general nacional de la Unidad Visión Venezuela, Omar Ávila, todos los planes en materia de seguridad que emprende el gobierno nacional no dan resultados positivos. Ávila indicó que la poca durabilidad de los ministros en la cartera de seguridad es una de las causas para que no funcionen los planes. Dijo que cada 21 minutos muere un venezolano a manos del AMPA. Es solo el 1% del presupuesto nacional el que se viene destinando a la seguridad ciudadana. 10 veces menos que el que va a la defensa. Entonces, sin embargo, también la mayoría de estos recursos va a la Policía Nacional. Según cifras de Omar Ávila, la impunidad en Venezuela llega a 97%. El presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores, Wilms Rangel, hizo un llamado al ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, a discutir el contrato colectivo con la Federación del Sector Eléctrico. Rangel denunció que el ministro hace caso omiso al ordenamiento del presidente de la República, Nicolás Maduro. Aquí está la Federación Eléctrica unida, como un solo hombre, como una sola mujer, esperando el llamado. Estos son hombres y mujeres que vienen del interior aquí a esperar, porque ya el llamado de Nicolás Maduro para nosotros por televisión es un llamado oficial. Entonces nos preocupa que el señor ministro, en vez de llamar a la Federación Eléctrica, se va a hacer una videoconferencia a él directamente con los trabajadores. Compañero ministro, estamos en un país socialista, en una revolución. Nosotros creemos en el proceso social del trabajo. Lo invitamos a dar el debate con esta central, con esta federación. Informó que este jueves mantuvo una reunión con el ministro de Trabajo con el fin de discutir las correcciones necesarias para la convención colectiva.
Amigos, bienvenidos. El acoso escolar es visto en infinidad de colegios como una forma normal y divertida de relacionarse, sin imaginar el daño que causan en los otros. Hoy les mostraremos, a través de una obra de teatro, cómo podemos enseñarle a nuestros niños que cada vez que herimos a alguien, creamos en esos seres hombres de corazones rotos. No me humilles, no me grites, por Dios que te echo yo. La historia de esta jovencita con sobrepeso se repite en la vida real una y otra vez en los pasillos, canchas y baños de los colegios y liceos. Sí, ir al liceo es espantoso. Nada se compara con el suplicio de salir al recreo. Es que suena el timbre y siento como el estómago se me retuerce de terror. Yo no me atrevo a decírselo porque... ¿Cómo se le dice a una mamá que tú eres nada, eres poco? ¿Con qué cara te le presentas y le dices, tú no pariste una niña, tú diste a luz un fracaso? La sombra que deambula. Kevin camina por el colegio tratando de encontrar reconocimiento y poder acosando a los demás. Con su actitud busca llenar el vacío que tiene por la ausencia de afecto en casa. Mi papá, ese tipo lo veo más en televisión que en mi propia casa. Es que ese tipo ha sido un cheque en mi vida. El tipo que paga las cuentas. La propia tarjeta de crédito, puro plástico, papá. ¿Coño se cree ese tipo? Que se la mete conmigo. Pero si conmigo no se puede meter nadie, pana, porque aquí el azote soy yo, es mi papá. Mi papá es un chivo. A Moraima sus papás le han dado todo por encima de sus propias necesidades, sin aprender a valorar esfuerzos y convencida que el mundo es de ella, sea como sea, sin límites, sin respeto. Mira, yo le agarro los cuadernos, le reviento las hojas, mira, lo pongo a que me limpie los zapatos, que me traiga el desayuno. ¿Tú crees que él me hice algo? Nada, papá, nada. Vete, vale, porque él piensa que yo voy a llamar a mi novio porque lo sienta piña. Ellos saben que me tienen que pasar la materia para ayudarle a amor. Y si me sacan buenas notas, mire, yo los protejo. ¿Qué? ¿De quién los protejo? Pues de mí, pues. ¿De qué más lo voy a proteger? Con la obra Corazones Rotos, la Fundación Más Arte quiere demostrar cómo la cultura logra romper las barreras y mover las emociones necesarias para lograr sensibilizar sobre nuestras realidades. Resulta ser que los muchachos se enganchan y después quedan impresionados y siguen conversando de la materia. Entonces, si hay maneras de hacer las cosas, si hay fórmulas para llegarle al corazón de los muchachos, si hay manera de modelar hacia a los ciudadanos del futuro, pero tenemos que utilizar todas las herramientas. Para quienes me preguntan siempre qué se puede hacer para combatir el acoso escolar, les respondo que iniciativas como esta son valiosísimas para que los jóvenes se descubran en estas historias y puedan abordar sus realidades. El arte y la cultura mueven las emociones tan escondidas y heridas en un mundo cada vez más arropado por la velocidad y el ruido. Logremos todos escuchar nuestros corazones y que gane el amor a la violencia. Al acoso, sácalo del juego. Hacemos una nueva pausa. Ya venimos con mucha más información en Noticiero Venevisión. Bueno, importante el trabajo que está haciendo Elianta desde esta sección. De verdad que nos gusta muchísimo porque es un trabajo de sensibilización para que seamos todos, oye, más tolerantes y más respetuosos con el que tenemos enfrente. Así es, y que el acoso escolar es una de las formas donde se puede vivir la violencia en una mínima expresión, pero que puede tener efectos a largo plazo. Es de esta forma que se trabaja para tener una sociedad de verdad de paz. Amigos, hacemos una pausa, pero en breve, tragedia en Colombia. 31 niños murieron incinerados en accidente de autobús.
En materia internacional les comentamos que en Colombia fue divulgado un video del candidato derechista Óscar Iván Zuluaga con un hacker acusado de interceptar comunicaciones para sabotear el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla a una semana de los comicios presidenciales en ese país. El video publicado por la revista Semana en su página de internet muestra al acusado hacker Andrés Sepúlveda, actualmente detenido, diciéndole a Zuluaga que tenía acceso a información de inteligencia militar que es de carácter reservado. En respuesta, el candidato se declaró víctima de un vulgar montaje y pidió a su abogado Jaime Granados que inicie las acciones necesarias que esclarezcan este hecho. También en Colombia, 31 niños murieron incinerados en un autobús que estalló en llamas por razones desconocidas en el departamento de Magdalena. El jefe de policía explicó que el siniestro ocurrió en la vía Fundación Valledupar en horas de la tarde, cuando un grupo de más de 30 niños que había salido de un culto en una iglesia pentecostal abordaba el autobús para regresar a sus casas. En Turquía, la policía detuvo a 18 personas responsables del Soma Holding, la empresa gestora de la mina de carbón de Soma, donde 301 mineros murieron la semana pasada. Los detenidos son sospechosos de negligencia en relación al accidente que ocurrió debido a una explosión y posterior fuego en el interior de la mina. En Suiza, los ciudadanos rechazaron con 76,3% la iniciativa de los partidos de izquierda en la que se pedía la instauración de un salario mínimo de 4.000 francos mensuales, que hubiese convertido a Suiza en el país con el salario mínimo más alto del mundo. Los detractores consideran que si se establece un salario mínimo, se estaría equiparando a todas las profesiones, de tal forma que se bajaría el sueldo a los gremios mejor remunerados. Hoy en Vida y Salud me salió regaño. Me acompaña Laura y Laura me ha comenzado a contar todas las cosas que he hecho mal cuando me alimento. Sobre todo hoy que estamos comenzando la semana y qué difícil comenzar la semana justamente porque no nos estamos alimentando bien. ¿Cómo tener esas energías que necesitamos? Laura, bienvenida. Gracias. Bienvenidos todos tus oyentes y tu gente de la televisión para que, porque para nosotros es un placer servirles. ¿Y qué es lo que queremos que ustedes hagan? Que se pongan inteligentes a la hora de alimentarse, que dejen de tomar leche, harinas, azúcares y usen esa inteligencia para tener lógica. ¿Qué voy a comer? Lo que hay que comer ahorita es crudo, crudo. Plátano, crudo. Mira para acá. Vamos a ver, cuéntanos. Fíjate. ¿Estos qué son? Germinados de lentejas y de frijolitos verdes. Aquí hay otros germinados preciosos y donde... ¡Ah, mírame esto! Con esto Gaby hizo una crema deliciosa. Mira, unos son más chiquitos y unos son más grandes. Esto lo cargo en mi cartera, me hago batidos, me hago sopa, se lo echo a las ensaladas. Aquí está toda la vitalidad. Laura nos explica que al cocinar los alimentos desaparecen todas las enzimas, aminoácidos, vitaminas y minerales. Gaby es la chef sin fogón, responsable de todas estas recetas. Podemos partir de cualquier base como una zanahoria en estado natural, únicamente desinfectada con bicarbonato y tú puedes consumir eso. Esto va más que nada ligado con tu propia imaginación. Lo que tú pienses en tu cabeza que puedes combinar es lo que puedes comer siempre y cuando todo sea crudo. La naturaleza nos brinda una variedad muy extensa de ingredientes. Sopas, ensalada de piña, crema de garbanzo germinado con dips de zanahoria, bebidas energéticas, leche vegetal de almendras o ajonjolí y un delicioso postre de mango y auyama. Este polvito verde es espirulina. Esta es una alga de agua dulce que está considerada uno de los alimentos top en la naturaleza porque tiene casi todos los oligoelementos que tú necesitas. Entonces tú vas a decir, bueno, voy a tomar mi batido verde en la mañana, voy a comer frutas después cuando me dé hambre, voy a almorzar con ensalada y en la noche voy a comer con mis amigos. Entonces tienes un porcentaje, 30, 30, 30, un porcentaje de 30 de comida que no es tan saludable. Para consentirnos un ratico. Una tortita, zanahoria, que ¿no? Diga, lo que más me consiente es esto. Cuando tu cerebro cambie, vas a decir, esta es la manera de consentirme. Y vas a ver esos dulces y todas esas tortas como algo, mira, que se te mete en las venas,
se vuelve una masa informe que te tapa las arterias y hace que tu cerebro y todo tu corazón y todo explote y te dé un infarto y te dé diabetes y tengas que tomar pastillas para la tensión y todo eso. Es que ni tu mascota tiene que comer comida cocinada, mucho menos enlatada, envasada, esa que nos echa a perder. Todo crudo, hasta ella toma batidos verdes. ¿La perrita también? Sí, señor. La perrita toma batidos verdes, come frutas, come vegetales y carne cruda, porque ella sí necesita carne cruda. Bueno, fíjense, Nube me ganó. Come mejor que yo. Hasta la próxima entrega de Vida y Salud. Nos vemos. Bueno, Analisa, Nube no solamente come mejor que tú, mejor que yo, mejor que muchísima gente, pero esa idea de la comida cruda hay que analizarla. Bueno, yo creo que nosotros somos omnívoros y hemos llegado hasta este grado de civilización por algo. Lo que sí es que hay que tener una alimentación más sana. Sí, por supuesto, y somos lo que comemos, decían los griegos, y eso es cierto. Así es, bueno, vamos a hacer una breve pausa y en minutos. Justin Timberlake baila con Michael Jackson en su nuevo videoclip. Ya les contamos. Let me see you move, come on, come on, come on, come on, dance. Let me see you move. Siete de la mañana, 40 minutos. Cuando hablamos de turismo en el Caribe, Cuba es toda una referencia. Con el propósito de promocionarse como un destino ideal, ese país realiza anualmente su Feria Internacional de Turismo. Nuestro compañero Manuel Covela estuvo en FIT Cuba 2014 y ahora nos presenta los detalles del evento. Noticiero Venevisión se trasladó a La Habana para ser testigo directo de la Feria Internacional de Turismo FIT Cuba 2014, un evento que se celebró en el Parque Morro Cabaña, patrimonio de la humanidad declarado en 1982 por la UNESCO. Precisamente desde uno de sus atractivos, un complejo de fortalezas que se mantiene desde la época colonial, Cuba mostró al mundo todo su potencial turístico. 9 lugares catalogados Patrimonio de la Humanidad, así como centenares de playas, monumentos y museos atraen a los turistas que viajan a la isla, provenientes en su mayoría de Canadá. Con más de 1 millón de viajeros por tercer año consecutivo, seguido por el Reino Unido, Alemania y Francia. Por su parte, otros países como Italia, Argentina, México, España, Rusia y Venezuela estuvieron también entre los que más visitantes proporcionaron a la isla en el pasado 2013. La edición número 34 de la Feria Internacional de Turismo de Cuba fue dedicada a La Habana como destino y tuvo a Francia como país invitado de honor. La atención también se puso en el sistema de circuitos como modalidad para que los visitantes no pierdan detalle de todos los atractivos de la isla. Las encuestas hoy nos están diciendo que los principales motivos para visitar a Cuba están concentrados en las playas, en la naturaleza, en lo histórico-cultural, el mito que nos encierra. Un destino que también pretende posicionarse como uno de los favoritos entre los viajeros latinoamericanos. Tenemos los argentinos con mayor producción en Cuba, después vienen los venezolanos y muy tímidamente viene Brasil y otros países. Venezuela también fue protagonista en el evento con un stand que recibió a cientos de personas que se interesaron en sus numerosas maravillas. Durante el 2013, Cuba recibió más de 2.800.000 turistas. Uno de los retos de este país con la realización de FIT Cuba 2014 es superar la marca de los 3 millones de visitantes al cierre de este año. Desde La Habana, los enviados especiales, Jorman Medina y Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Bueno, amigos, y es tiempo de conocer la información en materia del espectáculo. Con Federica Guzmán. Muy buenos días, Federica. Muy buenos días para todos. Desde ya comenzamos estrenos y estrellas matutino. Ricky Martin y Juanes se encontraron en Nueva York. A través de su cuenta de Instagram, el boricua, quien se encontró con Juanes por casualidad, publicó esta foto y escribió: camino por las calles de Nueva York y me encuentro a mi brother.
Y los candidatos al Mister Venezuela Mundo 2014 colaboran con los más necesitados. Por primera vez, los aspirantes al título de Mister Venezuela Mundo participaron en actividades de responsabilidad social para conocer el impacto positivo que pueden generar sus acciones a través de diferentes iniciativas. Los aspirantes realizaron una visita al Hospital Ortopédico Infantil de Caracas para conocer un ejemplo de institución con la que podrían colaborar como voluntarios. Con un recorrido por sus instalaciones y por diferentes áreas asistenciales, conocieron parte del excelente trabajo que allí realizan y al mismo tiempo tuvieron la oportunidad de compartir con los niños que se encuentran hospitalizados. Y Marc Anthony reveló algunos secretos de su infancia. El salsero que aparece en la portada de la revista Men Fitness confesó que de pequeño era víctima de burlas y críticas. Y con respecto a su vida de lujo y a su matrimonio con la cantante J.Lo, confesó que él valoraba a las personas por lo que eran y no por lo que representaban en diferentes industrias. Mientras que Paulina Rubio arremete en contra de su exesposo. La chica dorada y Nicolás Vallejo Nejera ahora tienen problemas debido a los tiempos que cada uno pasa con su hijo Andrea. Mientras él alega que no se le ha dejado verlo, la cantante asegura que él utiliza a su hijo solo para atraer a los paparazzi. El Festival de Cannes homenajeó a las mujeres que han logrado un gran impacto en la industria cinematográfica. La actriz Julianne Moore se apoderó de la alfombra roja de Cannes, no solo para este evento anual organizado por el diseñador Calvin Klein, sino para la premiere de la película Mr. Turner. Otra de las estrellas que hicieron acto de presencia en esta cuarta edición de la gala Women in Film fueron Lupita Nyong'o, Rooney Mara y Naomi Watts. Y la actriz Angelina Jolie le pidió asesoría a sus hijos. La actriz le contó a la revista People que quisiera que sus 6 hijos sirvieran de asesores para los arreglos de su boda, ya que quiere que se sientan parte de ella. Hemos discutido con los niños sobre cómo imaginan que podría ser la celebración y sus ideas de lo que es una boda casi raya en la locura. ¿Será algo de Disney o de paintball? Una de las dos. El fallecido Michael Jackson y Justin Timberlake presentan un nuevo video. Y en el nuevo sencillo del álbum póstumo de Jackson, en el videoclip, se puede ver al cantante Justin Timberlake realizando las típicas coreografías que caracterizaron al rey del pop, mientras su rostro se proyecta al fondo en una pantalla gigante. Así llegamos al final. Que tengan una feliz mañana y la invitación es para que me acompañen aquí en Estrenos y Estrellas en su emisión Meridiana. Muchísimas gracias, Federica. Bueno, y al regreso en Entrevista a Venevisión estaremos conversando con Utbel Roa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del PSUV. Los esperamos. Entrevista a Venevisión, líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Tal como lo anunciamos, vamos a conversar con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del PSUV, Utbel Roa. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Sí, buenos días, Andrew. Importantes temas que conversar, sobre todo comprendiendo la reunión que sostuvieron representantes de la MUT el día de ayer con representación de la UNASUR y el representante de la Conferencia Episcopal Venezolana para retomar el proceso de diálogo en el país. ¿Cree usted que esto tendrá algunos avances? ¿Se podrá retomar el diálogo nacional? Mira, buenos días a toda Venezuela. Yo no solamente lo creo yo, el presidente de la República ha sido enfático y todo lo que es los voceros de la Revolución Bolivariana, nosotros vamos a seguir apostando al diálogo. Tal como lo decía el canciller Elías Agua, quien no quiere diálogo, quiere guerra. Nosotros no podemos experimentar y tenemos que vernos en otras experiencias en América Latina, donde las naciones, los pueblos han llegado a eso, a lo cual apuesta un sector del oposicionismo venezolano, que es llegar a una confrontación entre venezolanos para después entender que el mejor proceso es la paz. O sea, el mejor proceso es el diálogo. Y te pongo ejemplos. En América Latina se han dado, como lo que ocurrió en Nicaragua, en Guatemala, en países de Centroamérica, lo que ocurre actualmente en Colombia y que tiene años. Entonces nosotros no podemos esperar que se dé una confrontación, seguir incitando a la violencia, porque son, y lo hemos denunciado, aunque ellos no terminan de desprenderse tampoco de ese guión violento impuesto, y que algunos voceros opositores que pudieran creer en la democracia venezolana y entender el rol que ellos juegan en la democracia,
igual terminan entrampados y terminan haciendo caso a esa agenda violenta que atenta contra el sistema democrático en el país. Diputado, estudios que incluso son citados por voceros de la oposición reflejan que de cada 10 venezolanos, 8 está propenso y favorece el diálogo. Ayer Ramón Guillermo Aveledo decía en representación de la MUT que ellos están de acuerdo con el diálogo, pero quieren resultados concretos. ¿Hasta qué punto se puede ceder? El tema de los presos políticos ha sido, pareciera, una de las piedras de tranca. Y usted en declaraciones anteriores ha dicho que una ley de amnistía sería un trofeo para la impunidad. Entonces, ¿por qué no ponerse de acuerdo en estos temas para que el diálogo siga avanzando? Sí, fíjate, dos cosas muy importantes. Primero, el diálogo avanzado. El hecho de que ellos estén sentados allí es un primer elemento. Encarrilar, el principal éxito de nuestro presidente Nicolás Maduro, haber encarrilado que esta gente entendiera, que la oposición venezolana entendiera que la única vía viable, o sea, que se contemple en este país, es conversando y es sentándose a revisar desde el marco jurídico cuáles son los elementos en los que pudiera debatirse un tema. Entonces te coloco este ejemplo, tú lo decías, el tema de la impunidad. Nosotros no creemos, y lo ratifico así, y ha sido una declaración muy personal, si bien es cierto, hay aquí no es que hay presos políticos, aquí hay políticos presos, que es otra cosa. Políticos que saben que cometieron delitos y que, bueno, en marco de la normativa, en el marco, lo dijimos así, en el marco de revisar, de acuerdo a los distintos mecanismos legales que establece nuestras distintas leyes, pudieran revisarse casos, pero no es que vamos a hacer una ley, entonces, ¿qué queremos? Traer el hijo Cedeño, decir que es un exiliado político, traer las personas, los banqueros que se robaron los dineros del pueblo, personas que cometieron delitos, que asesinaron venezolanos, ya va. Tenemos que precisar los temas porque termina acusándose al gobierno venezolano de no dar brazo a torcer. Otro elemento que es importante es, ahí están los resultados de las mesas económicas. Se comienza, porque esa era la primera laraca, que no se atendía a la economía. Creo que el presidente Nicolás Maduro, el gobierno venezolano ha hecho un esfuerzo en responder a ese bombardeo que recibimos a partir del 14 de abril, cuando el presidente Nicolás Maduro iba al poder, asume la presidencia. Esto ha sido un bombardeo y un permanente saboteo, lo que llamamos una guerra económica. Y bueno, se lanzó una ofensiva económica que ha presentado tres variables fundamentales en las cuales se han invitado a los sectores, y no precisamente los sectores, no solamente los sectores que responden a la Revolución Bolivariana, a los sectores económicos, los sectores grandes, pequeños y medianos empresarios, a conversar para buscar soluciones y estructurar todo un plan para dar una respuesta contundente a la superación del rentismo petrolero, que es parte de los daños estructurales que sufre nuestra economía. El propio presidente de Fedecámara, Jorge Roy, asumía que el diálogo económico pudiera avanzar más que el diálogo político, porque los que están en el sector económico no tienen pretensión de llegar al gobierno. Pero ¿de qué manera esta ofensiva económica que ustedes han denominado ha logrado un impacto positivo para los venezolanos que día a día viven la realidad de la economía? ¿Usted considera que hay alcances positivos? Bueno, ayer lo declaraba el presidente, el ministro de Salud, comienzan a llegar, llegaban un cargamento de medicamentos importante, comienzan a darse, a dar una respuesta contundente, no solamente en el área de medicamentos, sino en aquellas áreas, porque esto hay que decirlo, pues. Todo lo que fue desde el saqueo de las divisas, porque lo hemos asumido con mucha responsabilidad, las mafias nos filtraron las instituciones y lograron llevarse 20 mil millones de dólares que hoy por hoy han afectado a la economía nacional. Pero todavía no se le ha dicho a los venezolanos quiénes son esas empresas de maletín que estafaron a la nación. Bueno, fíjate que se vienen trabajando los temas. Lo que pasa es que el Ejecutivo Nacional trabaja en base a no hacer un festín o banalizar la denuncia, ¿verdad? Nosotros queremos que esos responsables realmente vayan presos. Ya la Fiscalía tiene eso en sus manos, la Fiscalía está haciendo los estudios correspondientes y sobre todo revisar cómo ha sido todo este plan financiero que se montó para desbalancear, crear un desbalance en la economía nacional y que nos interesa, que debería interesarle inclusive a los opositores, a la oposición venezolana, que en definitiva hay un pueblo que también vota por ellos, que son tan venezolanos como los que respaldan a la revolución. Bueno, que la economía tome su impulso y que superemos el daño estructural, el mal estructural de este país, que es seguir siendo una economía rentista
y una economía dependiente del petróleo para efectos de todo su desarrollo. Precisamente para tratar el tema económico y el tema de la seguridad, el día de hoy está prevista una reunión de gobernadores y alcaldes con el presidente de la República. ¿Cuáles son las expectativas para esa reunión? Sí, bueno, el Ejecutivo Nacional viene trabajando en precisamente invitar, buscar los puntos que puedan no solamente seguir importándose cosas, que esto es un elemento importante. Nosotros tenemos que dar respuesta, tenemos que construir un verdadero aparato productivo que genere valor agregado, que genere empleo, un verdadero aparato productivo que responda a las demandas de bienes y servicios que hoy por hoy, gracias a la Revolución Bolivariana, y esto lo vamos a seguir diciendo en cada espacio, el venezolano tiene poder adquisitivo para precisamente no solamente adquirir alimentos, adquirir viviendas, poder adquirir vehículos, que no fue suficiente lo que se planificó, que no fue suficiente lo que hay. Bueno, hay que maximizar la capacidad de producción y para ello es necesario el concurso de todos los venezolanos y venezolanas. Hay una situación que está preocupando mucho a los venezolanos y es el tema de las aerolíneas. ¿Qué es lo que está pasando con las líneas aéreas en Venezuela? ¿Hay alguna forma de bloqueo para que los venezolanos no puedan salir del país? No, por el contrario, lo que hay es un mecanismo de chantaje que quieren aplicar ciertas aerolíneas, las cuales han recibido sus pagos y que es cierto, hay un retraso, hay una deuda, lo cual no les lleva tampoco a tener que chantajear, porque hoy se van, pero mañana, cuando después que reciben sus pagos, y si van a querer reactivar su ruta y cosas. Por eso nosotros cada vez tenemos que tener una propia industria, no estar dependiendo que se nos impongan los formatos. En este caso las líneas dicen, bueno, ofertan los boletos cuando le dan la gana. Esto es parte de un trabajo que ya viene haciendo, inclusive la Comisión de Administración y Servicios viene trabajando fuertemente en cómo poder regular, porque no solamente es, ellos dicen, no hay boleto, pero cuando tú lo buscas y te lo ofertan en unos precios que superan muchas veces, cuando tú calculas eso a dólar, hasta los $4,000, $5,000 un boleto, nada más eso se ve en Venezuela. Igual lo que ocurre con los vehículos. Entonces, la única manera de dar respuesta a esto precisamente es construir ese aparato productivo nacional, construir condiciones para nosotros poder dar respuesta a las demandas de los venezolanos. Se nos está agotando el tiempo. Para cerrar esta conversación, el tema del diálogo también ha tenido como punto de honor la renovación de los poderes. Usted es miembro de esta comisión que está atenta a la selección de los nuevos rectores que van a estar en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la etapa? ¿Por dónde van? ¿De qué manera están trabajando ustedes ahorita para la selección de los nuevos rectores del CNE? Sí, bueno, ya recientemente ya hemos realizado tres reuniones. Ya se anunció en una rueda de prensa la segunda vicepresidenta de Blanca Cao anunciaba el cronograma, el cual en una primera fase es para la escogencia de 10 miembros de la sociedad civil y de los movimientos sociales que pasan a integrar el comité de postulaciones. Este lapso del 12 de mayo al 23 de mayo las organizaciones civiles podrán postular nombres a los efectos de seleccionar. El día se tiene previsto para el 1 de junio que sea la plenaria de la Asamblea Nacional que seleccione esos 10 nombres que junto a los 11 diputados terminen por seleccionar quiénes van a ser. Al tener ese comité de postulaciones, sería ese comité de postulaciones el que se encargaría de estudiar precisamente quiénes se van a postular para integrar el Consejo, para escoger esos tres rectores del Consejo Nacional Electoral. De acuerdo a este cronograma, ¿para qué fecha se pudieran conocer quiénes van a ser los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral? No, fíjate, en esta primera fase se van a conocer, el cronograma que se ha planificado es para que el día 1 de junio ya se pueda dar a conocer, se pueda presentar en plenaria quiénes serían esos 10 miembros adicionales, o sea, 10 miembros que conformarían junto a los 11 diputados las 21 personas que estarían trabajando para la selección de esos rectores. De allí en adelante, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a los cronogramas que se establezcan, la revisión de credenciales, tocará establecer un nuevo cronograma de fecha para la escogencia de esos rectores. Bueno, le damos las gracias a Ubel Roa, él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. De inmediato el pase es para Manuel. Muchísimas gracias, Sandrina. Y llegamos así al final de esta emisión matutina de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. ¡Feliz día!